El día de hoy estoy con el director nacional del EBC, la empresa boliviana de construcción, el licenciado Ernesto Mercado, para solicitarle al señor gobernador de Tarija que nos pague de dos obras importantes. La primera es la piscina olímpica que nos debe ahí, la planilla 38, 39, 40, haciendo un total de 8.8 millones de bolivianos. La segunda obra que hemos ejecutado a través de la ABC para la gobernación de Tarija es el velódromo olímpico. Nos debe la planilla número 30 y todo lo que equivale al cierre, que asciende a 2.6 millones de bolivianos. Señor gobernador, le pedimos a usted que no sea irresponsable. Estas obras ya usted lo está ocupando. Y cuidado que nos diga después persecución política. Estos recursos económicos son para invertir en más obras de aquí de Tarija. Entonces, no viole nuestros derechos de una empresa contratista que es de todos los bolivianos y que ha hecho de buena fe y ha entregado las obras con actas de recepción definitiva. Y aquí está lo muestro de la primera obra con toda la documentación correspondiente y cerrado y entregado. La segunda obra también con su acta de recepción definitiva. En ese entendido, señor gobernador de Tarija, Óscar Montes, no sea irresponsable y no le dé vueltas a este asunto, porque ya usted está construyendo en la piscina olímpica y está utilizando el velódromo. Señor gobernador de Tarija, pague la deuda que corresponde a la empresa boliviana de la construcción. No sea irresponsable y después no se queje cuando nosotros realicemos las acciones jurídicas que corresponden, porque al final son más de 11 millones de bolivianos que tenemos que invertir en tal. ¿Hay cláusulas de débito para estas deudas, ministro? Vamos a inspeccionar, explorar todas las alternativas jurídicas que nos da el contrato. No vamos a descartar ninguna de ellas, pero señor Óscar Montes, señor gobernador, antes de entrar a temas jurídicos, le pido, con todo el respeto, que honre sus compromisos de cancelar las obras que ya lo está utilizando en estos momentos. Señor Óscar Montes, se hace al loco, es decir, nos va bypaseando mediante sus directores, indicando que habría alguna observación cuando ya está ocupando estas instalaciones que nosotros con mucho esfuerzo, con nuestros propios recursos, hemos terminado estas obras.